frente a costas túas mans, frente a terra o noso mar, prega, prega sen parar, e sinte o himno do Balonmán. Habéis rescatado un punto en un final muy duro para vosotros, porque además lo habéis afrontado en inferioridad numérica. Sí, la verdad es que el punto tiene todavía más mérito, primero porque Aranda hizo un gran partido y fue todo, casi todos los minutos por delante en el marcador, y segundo porque llegamos en los dos últimos minutos, prácticamente coincidió con los dos últimos minutos, con un jugador menos y ya jugando a la desesperada con portero delantero, en fin. Es un punto rescatado y peleado. Pues salió bien la jugada, el tiempo muerto surtió efecto. Sí, eso, como decía, es una acción a la desesperada, jugamos sin portero y nos salió bien. Llevamos algunos partidos como Vidasoa el sábado e incluso hoy algunos rechaces que no nos beneficiaban prácticamente nunca. Y curiosamente este, pues sí, el rechace de la parada le cayó en las manos al pivote y pudo marcarlo. Habéis sido un equipo totalmente diferente en los primeros minutos del segundo tiempo. Es cuando os habéis metido realmente en el partido. Es que Aranda es un equipo que te exige sobre todo mucha concentración en ataque y mucha movilidad y estar muy despierto, porque si no pasa lo que pasó en la primera parte, ¿no? Que se nos fueron de 5 goles cuando sabíamos que eso iba a pasar. Entonces nuestro equipo en el segundo tiempo ya salió con más chispa, ya salió más concentrado en las acciones de ataque, más directo, y ahí ya pudimos recuperar esa desventaja. Esa presión de la defensa de Villa de Aranda, esa intensidad, parece que desespera, ¿no?, al rival. Habéis estado por momentos desesperados. Vamos a ver, nosotros tenemos unos jugadores de unas determinadas condiciones antropométricas que son las que son. Igual no son las idóneas para jugar este tipo de defensas, ¿no? Lógicamente Juan lo sabe y por eso todavía la abre más, presiona más. Intentamos hacer cambios, jugar con pequeños en la primera línea, pero en la primera parte no nos salió tampoco. Como no te adaptes bien y no sepas leerla, es complicado, y con la ayuda de la gente que le da un plus de adrenalina a los jugadores, es realmente complicado atacarla. Para vosotros en vuestra pelea por el ascenso es un punto muy valioso, ¿no? Sí, porque llevamos bastantes desgracias ya a lo largo del año y ahora nuestro margen de error es pequeño, ¿no? Yo creo que estamos peleando y compitiendo bien y podemos bajar la forma, podemos jugar peor, ¿no? Pero yo creo que si seguimos en esta dinámica, nosotros sabíamos que hoy puntuando aquí era un partido muy, muy, muy importante para nosotros. ¿El objetivo de su equipo es el ascenso directo? No, el objetivo de nuestro equipo es pervivir como el de la mayoría y que la gente en Cangas juegue balonmano, que la gente se divierta. De los 14 que había hoy en el campo, 11 son de Cangas. En fin, que es complicado marcarse objetivos hoy en día porque tal como está la situación económica y financiera del balonmano, es complicado marcarte un objetivo más arriba. Nosotros estamos compitiendo, estamos exigiéndonos al máximo y luego ya veremos qué pasa. Vale.